Y bueno, fíjense que hace unos días en Morelos iniciaron los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte, pero hubo un error que no fue tomado muy bien, nada bien, por Adriana Martínez, subdirectora de la CONADE, quien acudió en representación de Ana Gabriela Guevara. Y es que el presentador, en lugar de decir CONADE, dijo, Paquito, con hambre. Lo que generó pues la risa de algunos, de muchos, yo creo. ¿Será que lo traicionó el inconsciente por este tema de la falta de apoyo a las atletas mexicanas de nado artístico? Pero vea nada más a mi tía, de verdad, o sea, Dios. Una cosa es que haya habido un error y a lo mejor fue malintencionado, pero escúchela, por favor. En estos momentos se llevará la exposición de motivos por Adriana Martínez Campuzano, subdirectora de Cultura Física de la CONAMBRE, de la CONADE, en representación de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. Hola, buenas tardes. Ustedes saben qué estará pensando nuestro maestro de ceremonias, ¿no? ¿Quién sabe? Igual hay que dispararle unas papitas, unas sabritas ahí, o un refresco. Fíjese nada más, se supone que es la directora de la CONADE, que es la Comisión de Cultura Física y Deporte, y le va a disparar unas sabritas y un refresco. Si esa es la dieta que le dan los atletas, bravo, doña Adriana. El conductor, muy bruto, pero usted le gana, ¿no? Pero el conductor todavía lo dice y se ríe. Como que le da risita. Pues sí. Como que le da gracia. Pues sí, y la verdad es que puso el dedo en la llaga, pero la otra también agarra, sí, bueno, hay que unas papeles y unas sabritas, y además hace el comercial muy bien, ¿no? Me parece extraordinario. Hay que hacerle un exhorto a Sabritas que le dé una beca a los... Ay, sí, ¿no? O que apoye a las nadadoras. Que saque un paquete de papas que sean, te quedaste con hambre. Exactamente. En apoyo a la CONADE. En apoyo. Ahí está mi Paco. Eso, muy bien.